Hola a todos, sean bienvenidos a este debate de exhibición de la categoría menor en formato World Schools. Me presento, mi nombre es Ana Sofía Castellanos Vargas y el día de hoy fungiré como moderadora de este debate. Para todos los que nos están viendo, les explico un poco la dinámica. Vamos a hacer un debate para que ustedes puedan conocer el formato World Schools. Únicamente vamos a variar los tiempos a diferencia del formato tradicional. En este caso, los discursos sustantivos serán de 5 minutos, la réplica será de 3 minutos. En el torneo quedarán los tiempos como están establecidos en la convocatoria. Los discursos sustantivos serán de 8 minutos y los discursos de réplica serán de 4 minutos. Antes de dar inicio con este debate, me gustaría presentarles al equipo de la proposición y de la oposición. Así que, si el equipo de la proposición se pudiera presentar y me pudiera decir el nombre con el que deseen ser llamados en este debate y el pronombre de género de su preferencia. Iniciamos con la proposición. Primer orador. Hola, primero habla Andrea, pronombres femeninos y ya. Muchísimas gracias. Segundo orador. Hola, segundo orador François, pronombre es masculino. Muchísimas gracias. Tercer orador. Ara, pronombre femenino. Muchísimas gracias, Ara. ¿Y quién dará el discurso de réplica? Yo, François. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con el equipo de la oposición. ¿Quién habla primero? Hola, primero habla Luisa y pronombres de género indiferentes. Muchísimas gracias. Segundo orador. Segundo hablo yo, Benjamín, también me es indiferente. Muchísimas gracias. Tercer orador. Britney, mis pronombres de género son femeninos. Muchísimas gracias, Britney. ¿Quién dará el discurso de réplica? De primera instancia yo, pero eso puede cambiar. No lo discutimos a profundidad. Perfecto, entonces dejaremos eso pendiente. Entonces, daremos inicio a este debate. Para dar inicio a este debate, recordarles los tiempos de los discursos sustantivos. Son de 5 minutos, va a funcionar igual que en el formato normal. El primer y el último minuto están protegidos. Esto quiere decir que durante este tiempo no se podrán realizar puntos de información por parte de la bancada contraria. Para iniciar este debate, recordamos la moción. Esta casa lamenta que figuras políticas, deportivas, científicas, artísticas e influencers con alto impacto mediático sean vistas como autoridades intelectuales o morales. ¿Alguna duda antes de iniciar, equipos? Lo tomaré como un no. Entonces damos inicio a este gran debate de exhibición llamando a la primera oradora de la proposición. Muchísimo éxito a todos, equipos. Ok, comienzo mi discurso en 3, 2, 1, ahora. Panel, ¿qué creemos que es importante que debemos explicar? Bueno, primero es que implica este alto impacto mediático, ¿no? Implica varias cosas. Creo que uno, por ejemplo, muchas personas tienen acceso al contenido de estas personas, pero además que estos lo ganaron a través de mecanismos de la popularidad. Es decir, estas personas, por ejemplo, ganaron popularidad porque, no sé, son bonitas, o son modelos, o son famosos, etcétera, ¿no? Pero que además, y esto es muy importante, todo lo que dicen importa en lo que o impacta como justamente en el público al que se lo dedican. Es decir, por ejemplo, si una influencer dice que cierta marca de ropa es muy mala, probablemente esa ropa de marca tenga impactos negativos en lo que hace. O, por ejemplo, si desacreditan a cierto científico, etcétera, como sí tiene un impacto en la vida de las personas y en lo que hacen. Pero además, panel, creo que, por ejemplo, esto es muy importante porque este contenido que las personas que están en estos puestos generan, como sí impacta en la toma de decisiones de las personas, no solo a nivel personal, sino también a nivel político, etcétera. Pero además, panel, ¿cómo es que queremos que se vean estas personas y por qué no queremos que se vean como personas o referentes morales o académicos? Queremos que estas personas simplemente sean como mecanismos de consulta, es decir, que las personas como sí tengan acceso, pero que no los utilicen como este tipo de mecanismos, porque, por ejemplo, el hecho de que un político diga como que su decisión fue tomada en base a que, no sé, vio cierta entrevista o cierto reportaje de cierta persona famosa, como no creemos que necesariamente sea correcto, creemos que deben existir más porque, o sea, como más opciones, porque cuando se consideran autoridades, como es probable que sean como la única fuente de la toma de decisiones. Pero a ver, panel, creo que esto es algo preventivo respecto a lo que nos pueda decir oposición.
creemos que nos va a decir como que existe un mecanismo de fiscalización, porque básicamente estas personas se ven incentivadas a generar acciones positivas. ¿Por qué? Porque están bajo el escrutinio público, porque básicamente muchas personas los ven y como hay muchísima crítica. Pero panel, creemos que esto no necesariamente pasa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no les interesa la fiscalización. Digo, el poder que tienen mediáticamente y el poder de acceso que tienen a las personas no desaparece. Creo que es lo que pasó, por ejemplo, con justo con Donald Trump, ¿no? No, por más comentarios como problemáticos que hacía en sus redes sociales, igual seguía teniendo muchísimos views, igual seguía teniendo muchísimo impacto. Creo que a estas personas igual no les importa como realmente si hacen cosas buenas o malas, porque al fin y al cabo eso les da publicidad y la gente va a seguir viendo sus videos, la gente va a seguir viendo su contenido. Entonces, como el mecanismo de fiscalización como es muy poco plausible, incluso aunque se diera como en algunos casos, creemos que el costo de oportunidad es bastante alto, pero les explicamos por qué. Respecto al primer análisis de la desinformación, creo que estas personas lo que terminan generando es bastante desinformación. Digo, estas personas no necesariamente son especialistas en los temas de los que hablan. Por ejemplo, el hecho de que yo sea una persona que se dedica a lo fit, por ejemplo, de que, no sé, yo suba mis dietas y mis ejercicios, no me hace especialista en nutrición, no me hace especialista en utilizar aparatos o en hacer ejercicios o en fisioterapia o en este tipo de cosas. Esto lo que genera, porque la gente sí cree, por ejemplo, sí sigue dietas de famosos que tienen este impacto mediático y las incorpora a su vida, pero esto genera como muchos problemas después de salud. Pero no solo eso, también, por ejemplo, respecto a la política, existen muchísimas fake news y estas personas como tienen mucho más poder de acceso a las mismas. Creo que cuando no los utilizamos como referentes académicos o como morales, creo que lo único que hacemos es como, ah, pues checo que tú dijiste tal, pero probablemente yo cheque otra fuente porque no te considero una autoridad, porque no te considero como un referente para el tema del que estás hablando, y existe muchísima más capacidad para estar revisando y analizando más información que probablemente me termine como permitiendo como quitar esta desinformación y darme cuenta como de la realidad de las cosas. Pero a ver, panel, ¿por qué creemos que, como incluso aunque sean como súper buenos en lo que hacen y sean súper inteligentes, creo que eso es muy poco plausible? Creo que las personas, por ejemplo, que son referentes científicos, te metes a sus canales de YouTube y tienen muy pocos seguidores. Es decir, como creo que esto de que las personas más capacitadas para hacer ciertas cosas son las que más views tienen, como creemos que es falso, pero incluso aunque no lo fuera, creemos que igual es mínimo el impacto, ¿no? Y que existen muchas más otras, o sea, muchas más personas que igual dan muchas cosas malas. Pero a ver, panel, creemos que esto tiene un impacto bastante, bastante fuerte, porque creo que normalizamos, por ejemplo, que las opiniones de todas las personas sean válidas y que las personas, por ejemplo, sigan preguntándole a la vecina qué es lo que se tienen que tomar, o sigan preguntándole a sus amigos cómo es que se lleva a cabo, no sé cómo se utilizan los métodos anticonceptivos, etcétera, porque creemos que las opiniones de todos pueden generar como este impacto de autoridad. Pero dos, panel, creemos que este tipo sí la lamentamos porque legitima los sistemas de opresión y los estereotipos. Es decir, las personas que están en estos espacios y que son las que tienen más impacto mediático siguen siendo personas que responden a estereotipos como ser alto, ser blanco, ser, no sé, como ser bonito, ser rico, porque, por ejemplo, si vemos a Kim Kardashian como que tiene muchísimo impacto mediático, pues es una persona rica que responde al estereotipo de latina toda, como toda corpulenta y así. Creemos que como este tipo de mecanismo sigue generando que la sociedad siga viendo como valioso como este tipo de personas y que además los consideremos como autoridad para la moda, para la nutrición, para el ejercicio, pero además como para lo que la gente piensa y que se sigan utilizando para como dar opiniones políticas, y pues no queremos que esto se siga reproduciendo. Entonces, por eso no queremos que sean como autoridades. Muchísimas gracias, Andrea, por ese increíble discurso. Ahora pasamos a abrir el debate en la bancada de oposición, llamando a la primera oradora de oposición. Hola, ¿sí me escuchan bien? Te escucho de manera correcta. Sí, ok. Nada más déjenme poner aquí mi cronómetro por si acaso, porque mi compu tiende a fallar mucho. Ok. Entonces voy a comenzar con mi discurso en 3, 2, 1. Es necesario caracterizar cómo funcionan las ideas morales y cómo las adquirimos para entender la relevancia de por qué estas figuras son sumamente importantes en este esquema, porque de entrada las ideas morales y la información que obtenemos como personas las recibimos siempre de círculos inmediatos, en su mayoría acríticamente, a través de como varios inputs que tenemos, como lo pueden ser la familia, las ideas que nos dicen nuestros padres, los discursos que vemos, que no es como tal que nos digan una idea moral es tal, sino que vemos la forma en la que se comportan las personas al
alrededor de nuestro círculo y nosotros lo imitamos en edades tempranas o en la escuela o en determinados círculos que a cada rato están haciendo intercambios de ideas morales. En ese sentido, en ese tránsito se dan muchísimas ideas cuestionables y en ese sentido el hecho porque se den es precisamente porque no son cuestionadas y es por eso que se tornan problemáticas, porque la mayoría de personas que cargan con ideas homofóbicas, misóginas, capacitistas, etcétera, no lo hacen por maldad, sino por ideas que se vuelven improductivas, precisamente por esta falta de factores externos de crítica que son sumamente necesarios para poder lograr idea, un como constante diálogo, una constante renovación de nuestras ideas morales. En ese sentido, vemos que no todas las personas pueden tener acceso a leer tratados de ética, no todas las personas tienen acceso a estar informados sobre muchísimas cosas y sobre, en general, información relevante a nivel de política, ciencia o cualquier cosa. En ese sentido, vemos que cuando nosotros tenemos a estas autoridades, a estas personas con alto impacto mediático como autoridades intelectuales o morales, sí puede representar este factor externo de crítica o esta como pequeña ruptura porque tienen un gran alcance más que cualquier otra cosa, porque entendemos que sí sería lo más óptimo que todas las personas se formaran sus ideas leyendo a un chingo de filósofos de la ética, pero vemos que no es posible que se dé tal cosa en la generalidad de los casos, no es posible que todas las personas lean divulgación científica, por ende lo que yo prefiero es que esta información llegue de alguna manera a las personas, y la realidad es que todos consumimos artistas, todos consumimos a ciertos deportistas, todos admiramos a una determinada figura, y en ese sentido se puede volver un mecanismo más accesible que se transforme entonces en un factor externo de crítica a todo lo que yo ya en mi círculo inmediato tengo como mi familia y las ideas morales con las que yo interactúo. Entonces, en ese sentido, consideramos que en una primera instancia no es intuitivo entonces lo que nos menciona la alta de gobierno, porque entonces no sabemos cómo se ve su escenario, que creemos que se ve como un yo tengo las ideas de mi círculo inmediato, de mi país tal vez, de alguna que otra persona, pero como ahí se queda. En ese sentido, creemos que en una primera instancia en nuestro escenario, cuando sí vemos a estas personas como autoridades intelectuales o morales, hay una mayor capacidad de crítica porque entonces hay un incentivo a la corrección y al diálogo, contrario a lo que nos dicen de que estas personas se quedan con su poder y ya, no impacta de ninguna manera. Creemos que no necesariamente es así, porque incluso en nuestro escenario, cuando tenemos a influencers diciendo cosas problemáticas, cuando tenemos a grandes personas famosas diciendo ideas morales problemáticas, desde luego va a haber un pequeño sector de la población que críticamente lo acepte y como que en su fanatismo diga, ah, ok, yo voy a aceptar a esta persona, pero creemos que en la generalidad de los casos lo que se da es que esto da pie a mayores discusiones, que yo ahora tengo el incentivo para ver esas discusiones por el artista en cuestión y no como tal por la idea moral en su totalidad, porque por ejemplo, si yo soy una persona que leyó Harry Potter, entonces, cuando yo veo lo que está pasando con J.K. Rowling, es un incentivo para entonces introducirme a estas nuevas ideas morales de, oye, ¿por qué la transfobia está mal? Cosa que sería más difícil de llegar bajo mis propios medios, pero entonces cuando yo tengo este puente de las personas famosas, que yo tengo muchísimos incentivos para consumir cualquier cosa relativa a ellos, es en ese momento en el cual sí es posible realizar esta crítica, que creemos que es positivo porque la idea es, hay varios influencers y varias personas artistas que tienen buenos mensajes morales, precisamente porque son personas que tienen todo un equipo detrás de ellos que les dicen, ah, ok, tú, tu marca va a ser el anti-bullying, tu marca va a ser love yourself, cosas así. Pero por el otro lado, incluso en nuestro peor escenario, cuando tenemos a personas cuestionables y que tienen ideas sumamente negativas, pues no es como que ellos se queden como con todo eso y ya, sino que precisamente lo que sucede es que hay muchas personas introduciéndose en la crítica, hay muchas personas que entonces están diciendo, oye, hay que cancelar a esta persona, o lo que esta persona está diciendo es sumamente malo, precisamente porque hay un auge de la cancel culture. Entonces es difícil que un discurso de odio simplemente pase limpio, sino que siempre hay incentivos para criticarlo. En ese sentido vemos que como, además, ya son, como nos dice alta de oposición, la mayoría son personas que ya tienen autoridad, que ya tienen su pretty privilege, y ya tienen esta autoridad, pues lo que preferimos es que entonces se vean moralizados por el uso de este tipo de plataformas y que entonces tengan incentivos a no tener discursos de odio, tengan incentivos a no ser personas negativas, ya así, ya incluso si no es porque tienen, que son personas buenas y como por incentivos virtuosos, mínimo por el hecho de yo no quiero ser cancelado. Entonces creemos que el hecho de que tengamos a estas personas como autoridades morales los hace, uno, tener a personas famosas que ya cada vez entienden mejor su responsabilidad de tener estos discursos extendidos, y además que es una probabilidad para que ideas morales lleguen y en general información llegue de manera muchísimo más accesible a las personas. Es cuanto. Muchísimas gracias, Luisa, por ese increíble discurso. Ahora cedemos el uso de la voz a el segundo orador de la proposición.
Listo. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien. Vale. Listo. Entonces, comencemos en 3, 2, 1, va. Entendemos en el caso de la oposición que existe un discurso acerca de cómo es que es importante la accesibilidad de información para las personas. El punto está en que nunca nos explican por qué necesariamente esta información debería llegar a través de este tipo de personajes y por qué a través de una visión de autoridad y no probablemente una visión de admiración por el trabajo que realizan, como ya había explicado mi primera persona oradora. Creo que justamente este tipo de condiciones es que hace que la accesibilidad no sea un punto en debate en esa ronda, sino directamente es por qué a través de estos personajes o por qué a través de esta visión, que justamente genera un impacto mucho más nocivo con respecto a la decisiones que toman las personas y la forma en cómo se atribuyen la necesidad de hablar de determinados temas que hace que se normalice la como desmerecimiento de ciertos espacios. Vayamos específicamente a los argumentos, porque ya habíamos hablado también de cómo es que los incentivos que justamente tienen los artistas o los políticos de no hacer determinadas cosas, justamente porque eso significa un mecanismo de fiscalización con respecto a cómo deberían comportarse, relativamente no termina siendo algo que sea totalmente efectivo en el caso de la oposición, porque comprendemos de que incluso, por ejemplo, ya habíamos hablado de Donald Trump o probablemente de Kardashian o probablemente cualquier otro político que necesite estar en la palestra pública, es necesario que ese tipo de personajes puedan tener no solamente personas que estén a favor, sino también retractores. Entonces, el mecanismo de oposición con respecto a que sean más fiscalizados y tengan mayores condiciones para comportarse bien, en realidad no termina siendo algo efectivo en la práctica, sino directamente la teoría puede significar ello, pero en la práctica a Donald Trump le conviene directamente que tenga retractores sobre su capacidad moral, porque eso hace que esté constantemente en el área pública y que constantemente la gente diga, ah, Donald Trump está en la parte más alta de lo político, o probablemente tal personaje artista está en lo más alto de lo político, o tal artista o tal cantante está en lo más alto de lo político, sigamos comprando sus discos, sigamos siguiendo sus discursos, sigamos escuchando qué cosa dice, y esto hace que más bien favorezcamos mucho más los intereses que puedan tener de acuerdo a su trabajo, que no necesariamente generar un impacto positivo, que no necesariamente todas las personas tienen una actitud tan progre de poder generar impactos positivos en las personas. Por ahí creemos que nuestro lado está mucho mejor impactado a la situación. Creemos que hay dos puntos importantes que hemos tenido en el primer discurso, que vamos a fundamentarlo mucho mejor a nuestro lado. Creemos que un punto acerca de desinformación, porque las personas con alto impacto son personas que justamente tienen una fama masiva, es decir, seguidores que permiten que la información de estos personajes sean parte de sus decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas entendemos que somos seres aspiracionales, nos planteamos metas, nos planteamos objetivos, nos planteamos directamente como ciertas expectativas, y para poder cumplir esas expectativas siempre cogemos un referente, ¿verdad? Por ejemplo, el mejor debatiente del mundo o probablemente el mejor cantante del mundo, y de acuerdo a ello trato de generar decisiones o trato de tomar determinadas decisiones que vayan acorde a cómo este personaje tomó esas decisiones. El punto está en que es muy fácil entender que ese es un referente con respecto a la admiración de su trabajo. En este debate estamos hablando de personas que tienen una autoridad intelectual y moral. ¿Qué es lo que pasa en oposición? Creemos que justamente cuando permitimos esta visión de autoridad intelectual ocurren dos problemas. Primero, un sesgo de información. ¿Cómo? El rol de autoridad implica que esas personas asumen que esta información que brindan ese tipo de personajes es razonablemente aceptable. Esto hace que probablemente hagan como marketing acerca de una información de determinados productos químicos o probablemente acerca de determinadas como normativas o determinados movimientos sociales, estas personas lo acepten como tal y justamente terminan generando decisiones por un sesgo de información sobre que ya tienen una autoridad y una decisión planteada justamente a través de lo razonable, ¿verdad? Pero el segundo punto que tiene que ver con el primero es cómo es que esto genera un desmerecimiento de los espacios importantes. ¿Por qué? Porque cada persona no solamente tiene una admiración a través de la autoridad, sino porque entendemos que esas personas son completamente intelectuales, ¿verdad? Cuando entendemos que son intelectuales, justamente aceptamos de que la información que nos trae puede ser literalmente como la correcta, ¿verdad? Y esto hace de que normalicemos a largo plazo que cualquier persona que pueda tener ese tipo de mediatez pública pueda hablar de cualquier tipo de tema porque son intelectuales y asumimos que son personas que saben lo que dicen. Y esto hace que desmerecemos, por ejemplo, a profesionales como médicos o profesionales como justamente técnicos sobre determinadas materias y con respecto a ciertos discursos o ciertos intelectuales que puede decir, y esto termina siendo nocivo. Creemos que de nuestro lado, justamente cuando entendemos de que son personajes que admiramos porque tienen un determinado trabajo, pero no necesariamente los ponemos en una autoridad intelectual o moral que no compete directamente a su labor dentro de la sociedad, entendemos de que tienen una cierta capacidad para poder hablar sobre determinada cosa. Entonces, uno, borramos el sesgo de información porque si me hablan acerca de actitudes químicas o de actitudes médicas, cuando justamente es una influencer que no sé, se dedica al deporte o probablemente se dedica a lo político, entiendo de que no puedo hablar de determinadas materias, entonces no necesariamente le creo y ahí tengo mayor capacidad de poder cuestionarme. Pero en un segundo punto, entendemos justamente de que esos personajes también pueden generar estereotipos sobre la visión justamente que tienen sobre sí misma, ¿verdad? Porque entendemos de que sí pueden haber ciertos personajes que pueden tener unos discursos totalmente beneficiosos, pero también entendemos de que hay personajes que tienen discursos totalmente nocivos. Ya habíamos hablado de Donald Trump, ya habíamos hablado de justamente,
ciertos personajes importantes que tienen discursos nocivos, cuando entendemos que tienen un impacto mediático importante, también entendemos que incluso como discursos sobre los estereotipos de belleza, o sobre los estereotipos ideológicos, o sobre los estereotipos socioeconómicos, también tienen algo que termina repercutiendo en la forma en cómo se comporta la sociedad a través de la discriminación, o a través del comportamiento social y los choques entre determinadas personas. Y esto termina siendo algo completamente nocivo que no ha planteado defensa en oposición. Muchísimas gracias, François, por ese increíble discurso. Ahora llamamos a el segundo orador de la oposición. ¿Qué onda, bandita? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Súper. Hello. Ok, empiezo mi discurso en 3, 2, 1... Panel, en un mundo en el que las personas no tienen acceso a la información por cuestiones estructurales que las apartan constantemente de las esferas académicas, que las apartan de las esferas de gente que sí tiene acceso a recursos para poder mejorar su vida, y en un mundo donde la moralidad se construye en espacios muy restringidos, donde es muy difícil cuestionar la autoridad de personas como tus padres, tu familia o la escuela, creemos que las personas merecen una alternativa y por eso estamos increíblemente felices de oponer. Dos cosas van a ocurrir en este discurso. Primero, voy a hablar de las fallas estratégicas establecidas en el caso de la propuesta. Posición. Segundo, voy a comparar sus argumentos con los nuestros para entender cómo de nuestro lado de la casa la gente está sustancialmente mejor, incluso asumiendo el escenario en el que corremos el riesgo de que Donald Trump sea una persona validada como un agente intelectual y moral. Creemos que seguimos ganando de ese lado. Y justo esto me lleva a la primera falla estratégica del lado de la proposición, que es ignorar por completo la posibilidad de beneficios que existen de nuestro lado de la casa y centrar el debate en Donald Trump sin hacer una ponderación necesariamente importante de por qué importa más lo malo que lo bueno. Es decir, así como es probable que Donald Trump exista, nuestro lado la casa también. Uno, según la InfoSci o como según la moción, estamos dando capacidad a personas justamente que también pertenecen a la comunidad científica, etcétera, pero que simplemente como termina por ser influencers que tengan una plataforma y que sean como personas validadas, pero incluso si no, incluso aunque sea una persona que en su vida estudió algo relacionado con nutrición o en su vida estudió algo relacionado con psicología, si esa persona está generando contenido que es positivo en la medida en la que le está dando consejos que son razonables a las personas, como no importa como qué comas, tienes que sentirte como cómodo con la comida, o como tú no tienes por qué, la ropa no tiene como, tú no tienes por qué encajar en la ropa, sino como la ropa en ti, o como es importante como tener cuestiones relacionadas como con la calma, hay que como aprender como a respirar, como hay que como intentar hacer ese tipo de cosas, como creemos que eso no son como cuestionamientos como particulares, no estás intentando como dar una receta médica, no estás necesariamente yendo en contra de las personas, y este tipo de mensajes pueden seguir siendo nuestro lado de la casa, que creemos que son profundamente positivos, sobre todo cuando la caracterización que les da Lu desde su primer discurso nos permite entender que hay personas que de otro modo no podrían acceder como a mecanismos de atención psicológica, no podrían acceder a mecanismos como nutricionales o cosas de ese estilo. Creemos que eso termina por ser bastante positivo en nuestro lado de la casa, justamente porque a través de esta herramienta le estamos dando la posibilidad a la gente que tenga conocimiento y que sea reconocido como válido. Creemos que eso termina por ser mucho mejor en nuestro lado de la casa. Proposición nunca lidia con eso, no entiendo por qué eso es necesariamente negativo. Creemos que simplemente por eso ya vamos ganando. Porque en nuestro lado de la casa sí asumimos que existe la posibilidad de personas que lo hagan mal. Y Andy en su primer discurso dice, da igual porque Donald Trump sigue teniendo como seguidores, y después François en el segundo discurso dice, es más, Donald Trump se beneficia de que tenga como detractores y que por lo tanto esta gente como no va a seguir haciéndolo. Creemos que uno, sí pierden capital político las personas que no se logran adaptar a lo que la población necesite, y por lo tanto tal vez no por un mecanismo de que me importe lo que diga la gente, pero sí por un mecanismo de que mi competencia está teniendo más seguidores porque mi competencia está teniendo discursos que son más congruentes con valores universalizables, por lo tanto yo tengo que también hacerlo. Creemos que por esa razón es muy probable que la gente sí como sea congruente con como valores progresistas y sesgos que están ocurriendo, y por lo tanto sí terminan como por hacerlo. Pero siguiente, y también eso es un beneficio que les trae Luke, que ignoran completamente, es la idea como de probablemente tenemos una discusión. Justamente cuando yo le otorgo un valor mediático a la voz como de Donald Trump y le digo como, Donald Trump sí puede estar legitimado en hacer este tipo de cosas, al final del día lo que estoy haciendo es teniendo posibilidad de discutir al respecto y como de quitarle como validez justamente a través de otro tipo de mecanismos. Pero cuando yo no reconozco que esto puede ser algo que es moralmente o intelectualmente válido y simplemente existe, yo no pelo la idea, y por lo tanto es mucho más probable que esta idea se quede en sus personas fanáticas, se quede en sus seguidores, y eso termina por ser mucho más problemático en la comparativa. De nuestro lado de la casa,
casa, dado que en lo que diga una persona con con esa capacidad de poder, reconociendo que puede decir cosas que son bastante nocivas, está ahí. Yo intento generar narrativas contestatarias, intento hacer que las personas reconozcan que eso está mal a través del diálogo, a través de más información, etcétera. Creo que eso es un beneficio exclusivo de estar en la casa. Eso de la casa no existe. Si alguien tiene un POI, lo tomo. Okay. Es una gran diferencia entre ser autoridad y ser controversial. Creo que justamente la autoridad es justamente el punto de que el discurso se toma como cierto. Claro, el discurso se toma como que puede ser cierto y que hay cierta validez detrás del discurso porque eres justo una autoridad en la materia, pero por lo tanto, como reconoces las personas como nosotros, que reconocemos que lo que puede decir Donald Trump es peligroso, intentas generar a través de otra autoridad un reconocimiento de que eso que está diciendo es malo. Cuando no es autoridad y solo es controversial, sus discursos racistas se mantienen, sus discursos clasistas se mantienen, sus discursos machistas se mantienen, pero como no es autoridad, solo es algo controversial, no lo peleemos tanto. Creemos que nuestro a la casa se generan dos cosas. Uno, la discusión exclusiva de la cual les habla Lu, pero dos, es el único lugar en el cual estamos generando una responsabilidad a las personas que tienen plataforma para que reconozcan que lo que están diciendo tiene que tener cuestiones morales y tiene que corresponder a ciertos criterios como de bienestar, porque de otro modo van a ser sujetas al escrutinio público. Incluso aunque eso no sea tan efectivo porque se sigan beneficiando de la controversia, creemos que comparativamente es mejor porque hay un cambio marginal que el del lado de la casa de proposición no existe. Por lo tanto, nuestro de la casa, la gente tiene acceso a mecanismos para cuestionar lo que toda la vida les han dicho que es verdadero, pero además tenemos gente más preparada y que deja de difundir fake news. Muy, pero muy feliz de poder. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso, Benja. Ahora cedemos el uso de la voz a la tercera oradora de la proposición. Ara. Bueno, si me escuchan. Te vemos y te escuchamos, Sara. Ok. De nuevo, segundo. Ah, pues ya saben, juntos por el chat y todo eso. Empiezo en el momento que abre el cronómetro. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, lo primero que voy a hacer es desencuadrar toda la carrera mental que viene y nos intentan dar Benja y Lu. ¿Por qué esto es importante? Porque vean cómo cuando nos dicen es que en un mundo donde la accesibilidad de la información es súper difícil y la moralidad está hecha solamente en nuestros grupos cercanos, vean primero, esto es una falsa, como totalmente falso, porque no es como que nuestros círculos cercanos y nuestros espacios sean estáticos, es decir, a lo largo de nuestra vida van cambiando siempre, incluso solo por el mecanismo de que voy en el metro y me encuentro una persona, o voy a una escuela, voy al trabajo, siempre voy a encontrar con personas que tienen modalidades diferentes, de ahí siempre voy a estar aprendiendo y teniendo accesibilidad a información diferente, pero vean cómo incluso ustedes no me compran esto, la accesibilidad no es lo más importante en este debate, porque la accesibilidad depende de la existencia en sí de estas personas, y vean cómo justamente la noción no nos habla acerca de esta casa lamenta la existencia de las personas que tienen alto impacto mediático. No, nos habla de que estas personas sean percibidas como autoridades intelectuales y morales. ¿Qué implica la autoridad? Y que es algo que ya nos estaban intentando explicar justamente François y André en sus discursos, es que tienen caracteres formativos y directivos, es decir, nos explican cómo el mundo se debe de ver, y a partir de ese cómo se debe de ver, no solamente me autofiscalizo, sino que fiscalizo al resto del mundo para que se vea de esa forma, porque es mi entendimiento del deber ser, de este ideal. A partir de eso, creo que tenemos que entender también, Andrea ya nos explicaba cómo las personas que terminan siendo las más famosas, no necesariamente porque son las más, como justamente las más formadas acerca de un área, que es algo que tenemos que asumir en ambas lados de la casa. Si bien existe la posibilidad de que las personas formadas tengan plataformas, vean cómo por un simple mecanismo justamente de accesibilidad, es poco probable que por la complejidad y el nivel analítico de sus contenidos, es poco probable que tengan una audiencia mucho más grande. El mismo mecanismo que nos querían explicar desde posición del por qué teníamos que tener esto, nos explica por qué las personas más formadas no van a ser las que tienen mayores audiencias. ¿Quiénes sí tienen mayores audiencias? Son las personas que, por ejemplo, son blancas, que cumplen con los cánones de belleza, que tienen estilos de vida aspiracionales, es decir, probablemente súper burgueses, etcétera, etcétera. A partir de esto entendemos que sus visiones de vida están siendo sesgadas porque están beneficiados por los sistemas de opresión. A partir de eso, los discursos que estas personas probablemente van a estar reproduciendo, incluso si son súper progres, van a seguir teniendo sesgos de clase, de raza, de género, etcétera, porque es como ellos son, de dónde viven, es inherentemente parte de quiénes son. Vean cómo estos privilegios que las personas tienen inherentemente y específicamente las personas que tienen alto impacto mediático, que no se pueden hacer de ellos, termina siendo negativo, porque incluso en el mejor escenario, pero que ojo, termina existiendo también nuestro área de la casa, donde estas personas
tienen, sí, discursos, por ejemplo, como Donald Trump, y le generamos una contranarrativa, incluso en ese escenario que generamos la contranarrativa, este espacio de generar una contranarrativa nada más nos da más espacios para entonces tener más discursos de la verga. O sea, estamos dándoles más, justamente más espacios para la reproducción de sistemas de opresión. Y vean cómo incluso si Donald Trump tenía respuestas y narrativas, o sea, como contrarias, Donald Trump terminó siendo de todas formas presidente de Estados Unidos y teniendo gran poder político, económico, etcétera. Independientemente de que existan estas narrativas contestatorias, hay que entender que no todas las personas somos progres y súper críticas, y así como hay personas que no les va a hacer sentido, hay personas a quienes sí les va a hacer sentido, y este peligro de que sí les haga sentido y que haya personas que tomen como autoridad a estas personas y no soporten estas tipo de opiniones sigan teniendo espacios de reproducción, aparte como un carácter formativo y directivo, es súper peligroso porque aparte son mucho más intuitivas para las personas. Y son mucho más intuitivas porque estas personas ya nacen en una sociedad que justamente está construida a partir de estos sistemas de presión y que está literalmente formada para que a partir de estas narrativas sea la forma en cual nosotros podamos vivir de una buena forma y no con backlash de otro tipo de personas. Pero venga, tu punto. Y estas personas no son reconocidas como entes válidos. La única persona en generar contenido de nutrición es el doctor Rancio, que estuvo como 8 años en la escuela, y no la chava que descubrió modelos alternativos de nutrición en la calle y que los quiere compartir con la comunidad. Preferimos eso a nuestra la casa. Es que, Benja, cero estás entendiendo mi caso. El problema no es que nosotros estemos diciendo que solamente las personas que tienen súper estudios sean personas que sean autoridades. Lo que estamos diciendo es justamente lo contrario. Decimos, son personas que se dan en un sentido aspiracional. Es decir, veo, admiro tu trabajo, me gusta lo que haces, pero no lo tomo como referencia como de autoridad para autofiscalizarme y fiscalizar a los otros porque lo entiendo en un sentido aspiracional, no como un deber ser. Esa es la diferencia que justamente François nos explicaba en su discurso entre lo aspiracional y justamente las autoridades, porque el carácter y el cómo tomamos acciones a partir de este entendimiento son sumamente diferentes. Nosotros no queremos entender a las personas como autoridades, queremos entenderlos como seres aspiracionales que tienen cosas que decir, que sí están chidas, pero que también justamente como no son autoridades y no las conseguimos como tal, tenemos el carácter y la capacidad y el entendimiento para ser críticos con el contenido que nos dan. Súper feliz de proponer. Muchísimas gracias, Ara, por ese gran discurso. Ahora llamamos a la tercera oradora de la oposición para terminar con los discursos sustantivos. Britney. Hola, solamente quería decir que, por favor, los puntos de información en el chat, y si se me va el internet o si en general me paso el tiempo, me escriben en el chat y ya, eso es todo. Inicio en 3. 2, 1. Panel, hay varias cosas interesantes que nos dice Ara en el discurso que me antecede. Primero, que las personas ya somos socializadas con los sistemas de opresión, es decir, creo que las personas ya tenemos morales como cierto tipo de grado de conservadurismo y a través de ello intentamos desmitificarlo con tendencias progresistas. Y también nos menciona como, no, es que no queremos que la autoridad que solamente sea validada sea aquella científica y demás, occidentalizada probablemente, sino que estos seres existan, pero que estos seres existan y ya no sean educativos, sino que sean aspiracionales. Creemos que eso sí es mutuamente excluyente, es decir, es exclusivo de nuestro escenario. ¿Por qué? Porque cuando yo aspiro a ser como alguien, yo también aspiro a replicar sus modelos de comportamiento, también aspiro a poder replicar sus discursos. En ese sentido, creemos que en su escenario lo que sí siguen defendiendo es la elitización del conocimiento, pero sobre todo poder desmerecer aquellas cosas que se construyen en la cultura popular, porque entendamos que no solamente estas personas se hacen, por ejemplo, famosas por ser bonitas, probablemente sí, pero también hay otras que, por ejemplo, tienen modelos de comportamiento que resultan, por ejemplo, aspiracionales, por ejemplo, personas que tienen buenos comportamientos, habilidades blandas, entre muchas otras cosas, e inclusive el caso de los científicos que ya nos concede el propio InfoSlide, pero es un caso con el cual no interactúan a lo largo de los 3 discursos, ¿no? Entonces, veamos, varias refutaciones al caso de la proposición. Primero, entendiendo que ya somos personas que hemos sido socializadas, por ejemplo, con morales cristianas, con morales que a lo mejor no son religiosas, pero de todos modos son conservadoras. Ya les hemos explicado a lo largo de los discursos de Benja, como también el de Luisa, cómo sí es importante tener este tipo de contrapeso por varias razones. Primero, porque es que inclusive si sucede esta contranarrativa que nos menciona Ara, que nos menciona que también no es inefectiva, creemos que esto es falso. Creemos que en nuestro escenario sí tenemos como algo exclusivo y es poder mediatizar cosas que son anti-status quo. Por ejemplo, poder mediatizar como discursos feministas, poder mediatizar
enfatizar discursos body positive, entre muchas otras cosas. Es decir, creemos que nuestro escenario no solamente es que haya un diálogo y ya, y que dos personas sean como estén sosteniendo una conversación, sino que nos invita a la propia reflexión a nosotros como propios espectadores, de por ejemplo poder decir si es como súper anacrónico que las personas sostengan ideas racistas, porque se ha comprobado que no hay diferencia significativa por nuestro color de piel, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero también creemos que particularmente su caso es un rechazo al conocimiento que se hace, que no está validado por cánones científicos o cánones como que podrían validarse desde el propio occidente. Veamos por qué esto es particularmente problemático. Creemos que nuestro escenario, aún si como generan ideas falsas, que ese es el peor de nuestros escenarios, las razones por las cuales las personas siguen consumiendo este tipo de contenidos es porque les dota de un bienestar subjetivo que la ponderación, como creemos que es más importante. Creemos que si una persona te dice, por ejemplo, sigue consumiendo a lo mejor cucharadas de sal con miel cuando te sientas mal, y esto no tiene validación científica, pero hace sentir a mejor a las personas por un mecanismo de efecto placebo, creemos que sigue siendo útil. Si a lo mejor hay personas que no pueden pagar un gimnasio, que no pueden pagar un nutriólogo, que ni siquiera tienen acceso como a mecanismos para poder como generar cambios significativos en su vida, el hecho de ver que otras personas sí lo están haciendo, el hecho de que a estas personas les están funcionando cierto tipo de cuestiones, no solamente son aspiracionales, sino que también son educativos y son formativos, no importa si solamente es a nivel de bienestar subjetivo. Creemos que en la ponderación y en la comparativa estamos mejor en nuestro escenario. Pero también noten, por ejemplo, el caso que nos dan particularmente como el de Donald Trump. Creo que si Donald Trump no hubiera tenido suficiente discusión, por ejemplo, uno no hubiera sido reelecto, cosa que no sucedió. Creo que, por ejemplo, también en el caso de Donald Trump no se lo hubiera censurado en redes sociales. Creemos que mínimo nuestro escenario, en el cual es exclusivo la cultura de la cancelación porque las consideramos actores importantes a nivel intelectual y a nivel moral, es que no les dejamos en impunidad, como sí sucede en el lado de la proposición, que se quedan totalmente permisivos porque no consideramos que son personas importantes, sino solamente son mediatizadas. En nuestro escenario, en tanto que tienes una plataforma, tenemos el beneficio exclusivo de totales de responsabilidad a estas personas para que no difundan discursos de odio o que inclusive como generen otro tipo de cuestiones, como lo podrían ser reparar el daño, como lo podrían ser pedir disculpas públicas o demás. En ese sentido, creemos que en nuestro escenario, si hay un contrapeso significativo para señalar los propios sesgos cognitivos de las personas y decir, no es que esta persona haya dicho como un comentario racista de forma aislada, sino esto es sistemático, y en ese sentido si adquirimos como cierto tipo de valor a cosas que inclusive no están validadas por la ciencia, o inclusive aquellas que sí son validadas por la ciencia, y a lo mejor que los científicos no solamente se quede en la academia, sino que puedan difundirlo en la propia cultura popular, ¿no? Creemos que por ese tipo de razones es que ganamos el debate. Primero, porque ya les mencionamos cómo la discusión sí es exclusiva cuando aspiramos a otros modelos de comportamiento, y aún es más importante cuando hay personas que es difícil que adquieran como este tipo de acercamiento a círculos virtuosos o inclusive a educación formal en cuanto a la ética, en cuanto a la moralidad. Y en ese sentido también mencionamos cómo es importante la responsabilidad exclusiva a las personas que tienen plataformas, y que no solamente se les va a dejar en impunidad, sino hay mecanismos para poder moldear su propio comportamiento y generar corrección dentro de sus actitudes. Muchísimas gracias, Britti, por ese increíble discurso. Ahora, para finalizar con la bancada de la oposición, llamamos a la persona que dará el discurso de réplica. Hola, ¿sí se me escucha bien? Se te escucha perfecto, Lu. Recordarles que ahorita, en este discurso, son 3 minutos para la réplica y no se permiten hacer puntos de información. Entonces, a tu primera palabra, Lu. Muy bien, gracias. Entonces, hoy comienzo en 3, 2, 1. Hay una serie de problemas que ya se denunciaron a lo largo de nuestros discursos por el lado de gobierno. De entrada nos dicen, ok, hay una serie de cuestiones inherentes a la idea de autoridad moral, que es que lo vuelve problemática porque entonces se puede decir todos estos discursos de manera más abierta y hay mayor posibilidad de tener una plataforma. Pero el problema es que entonces ellos nos postulan la idea de, ah, ok, entonces un ser aspiracional y no una autoridad moral es aquel que nos puede eliminar todos estos perjuicios, pero vemos que es totalmente lo contrario, porque como ya les dijimos a través de toda nuestra argumentación, cuando tú tienes a alguien bajo la idea de una autoridad moral o intelectual, es la idea de esa persona nos debe algo, en medida que nos esté otorgando cosas
cosas buenas y esté a la altura de lo que representa, es entonces que yo le voy a dar un espacio y yo voy a como ser parte de su plataforma. El problema con ser aspiracional es que es algo totalmente subjetivo, entonces no está esta idea de tú tienes que cumplir con este parámetro, este y este otro para ser parte de como la discusión pública y para poder ser una persona digna de su lugar como una autoridad moral, sino es como la idea de, aunque cualquiera que aspire a los valores que esta persona promulgue, entonces pues está bien y es totalmente subjetivo, no es una autoridad moral, quien lo quiera seguir, lo va a seguir. Creemos que esto es peor porque entonces cuando yo veo a Trump como aspiracional, entonces esto ya implica que los simpatizantes que tenga como, pues simplemente van a quedarse con sus ideas y ya no va a haber mayor escrutinio, no va a haber como literalmente ningún incentivo para cuestionar las cosas que dice, y eso es donde todos sus discursos negativos verdaderamente sí se perpetúan en el status quo porque no hay nadie activamente cuestionándolo porque no se le ve como una autoridad moral y sus discursos entonces pasan limpios a quienes los quieran escuchar y ahí es donde se vuelve más peligroso. Contrario a nuestro escenario donde en nuestro peor mundo donde vemos a Trump como una persona moral, y con autoridad moral creemos que es bueno pues precisamente porque la idea de autoridad moral tiene un constante escrutinio y la prueba es como el mismo status quo en el cual la cancel culture como precisamente actúa bajo la idea de todas estas personas tienen una plataforma, son una autoridad moral intelectual, entonces tienen un deber de mostrarnos cosas buenas, tienen un deber de darnos contenido positivo. Entonces, en ese sentido, cuando vemos a personalidades tan controvertidas como el mismo Trump bajo la idea de una autoridad moral, es mejor porque entonces hay esta constante discusión y hay como este constante escrutinio de lo que dice. Creemos que además, contrario a lo que nos dice oposición, la accesibilidad, como ellos dicen, que no es un bien en sí mismo, consideramos que sí lo es en el momento en el cual hay una serie de problemas locales basados en las brechas de los accesos. Hay una serie de lugares que te dicen, no necesitas atención psicológica porque esa cosa no existe y a ti se te va a solucionar bajo, y ya inserten cualquier idea de las que todos hemos escuchado en algún momento que trivializan la atención psicológica. Creemos que en el momento cuando entonces sí tenemos a personas que tal vez no son las más expertas diciéndonos cosas como, oye, tal vez estos son los síntomas de la depresión, estos son los síntomas de la ansiedad, y yo estoy como de cierta manera identificándome bajo estos estándares, entonces creemos que en ese momento sí hay los beneficios de reconocer que yo tengo problemas. Cuando yo no tengo acceso a cuestionar las ideas misóginas con las que interactúo diariamente, pero entonces hay una autoridad moral diciéndome esto está mal, esto también está mal, creemos que sí hay beneficios que se pueden gozar en ese sentido, y es por eso que en nuestro escenario las personas sí están significativamente mejor y ver a estas personas como autoridad moral es positivo. Muchísimas gracias, Luisa, por ese discurso de réplica y agradecemos a toda la bancada de oposición por los grandes discursos que nos acaban de presentar. Ahora, para finalizar el debate, llamamos a François para que nos dé el discurso de réplica de la proposición. Empiezo en 3, 2, 1, va. Panel. Si Yuya sale a decir que todos salgamos mañana a vestirnos azul, probablemente sus seguidores salgan a vestirse de azul, pero probablemente aquellos que no siguen a Yuya o no les interesa a Yuya, no vayan a hacerlo, ¿verdad? Pero si mañana sale el presidente a decir que todos debemos permanecer en casa y no debemos salir, probablemente todos nos quedemos en casa y no vamos a salir. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre que una persona que no tiene una autoridad para decidir sobre mí me diga qué hacer y una persona que sí tiene una autoridad, un valor sobre su palabra a decir cómo debo de actuar, sí termina siendo algo que influencia la decisión de quien sea que justamente escuche ese discurso, ¿verdad? Ahí entendemos la diferencia entre lo que es una persona que tiene una referencia por lo que justamente es la moda y una persona que tiene una autoridad sobre las personas en un cierto criterio sobre intelectualidad y sobre la moral. Entonces, hay dos puntos de choque en este debate, uno acerca de la accesibilidad y otro acerca de la discusión. Note que la accesibilidad en oposición nos dicen que las personas no tienen acceso a la información y que cuando justamente tenemos este mecanismo, la información llega a más personas. Y que incluso, even if, si las personas, justamente estos influencers o estos políticos tienen una mala información, al menos tienen mensajes motivacionales. Note que ya habíamos explicado cómo es que cuando todos están tomadas como personas conocedoras y morales, cualquier tipo de información que nos brinden son justamente tomadas como razonablemente ciertas, ¿verdad? Porque justamente son autoridades, son personas que ya conocen la situación porque son intelectuales, son personas que son bien vistas porque son morales, entonces las personas ya justamente adquieren esta información y toman la decisión teniendo en cuenta justamente esta autoridad moral, ¿verdad? En cambio, a nuestro lado, cuando entendemos justamente que valamos también el acceso a la información, entendemos que cuando le quitamos la autoridad moral y la intelectualidad a estas personas, siguen siendo personas mediáticas.
deportistas. Siguen siendo personas probablemente deportistas. Siguen siendo personas probablemente conocedoras de la moda, pero no completamente conocedoras y no completamente autoritarias, ¿verdad? Entonces, entendemos que justamente son reconocidas dentro de sus espacios, puede ser la música o el deporte, etcétera. Entonces, hay mayor capacidad de que la información no solamente llegue a las personas que deba llegar, sino que llega de mejor manera. Llega la información cierta, llega la información real, llega la información que realmente conocen y no necesariamente la información de que yo soy deportista, voy a hablar de ingeniería, voy a hablar de política y automáticamente la información me va a hacer caso. En nuestro lado hay mayor capacidad de poder entender cómo esta información llega. Pero el segundo punto acerca de la discusión, note que en oposición existe mayor, no dice que existe mayor discusión porque llegan más personas. Note que la moción ya asume que estas personas tienen inmediatez justamente de alto impacto, ¿verdad? Entonces, independientemente de que sean autoridades morales y intelectuales, igual van a ser las personas que vayan a discutir, por tanto, la discusión incluso tiene que ser simétrica, es decir, que se da en ambos lados. Pero note que de nuestro lado justamente se da de mejor manera, porque ya no solamente son personas que son mediáticas y que justamente va a haber discusión, sino que justamente cuando trazamos la línea o el espacio donde pueden hablar, y estas personas probablemente, si mi espacio es el deporte y yo empiezo a hablar de política, o si mi espacio es la música y probablemente empiezo a hablar del deporte, ahí es donde se genera más discusión, porque la persona se cuestiona, porque esta persona que está destinada justamente a este espacio está hablando de un espacio distinto. Entonces, ahí realmente genera el cuestionamiento, ahí genera relativamente el criterio. Entonces, a nivel de accesibilidad, no solamente tenemos cantidad, sino tenemos calidad, y segundo, tenemos una verdadera discusión entendiendo cuáles son los espacios de las personas. Gracias. Muchísimas gracias, François, por ese increíble discurso de réplica y gracias también a toda la bancada de la proposición por este gran debate que acabamos de presenciar. Bueno, a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando, les agradecemos el poder estar aquí el día de hoy y el que se tomaran un tiempo para poder ver este gran debate de exhibición. Les recordamos que si tienen alguna duda respecto al torneo México Debate o respecto a alguna cuestión de adjudicación, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o en su defecto pueden visitar la página de mexicodebate.com, en donde podrán encontrar todo el material necesario para poder iniciar este torneo. Muchísimas gracias, equipos. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos el día viernes para iniciar con este gran torneo de México Debate categoría menor. Gracias a todos por estar aquí.